Cari fratelli e sorelle, buon anno. E l'anno sarà buono nella misura in cui ognuno di noi, con l'aiuto di Dio, cercherà di fare il bene giorno per giorno. Queridos hermanos y hermanas, feliz año. Y el año será feliz en la medida en que cada uno de nosotros, con la ayuda de Dios, intentará hacer el bien día a día. Así se construye la paz, diciendo no con los hechos al odio y a la violencia, y sí a la fraternidad y a la reconciliación. Hace 50 años, el Beato Papa Pablo VI comenzó a celebrar en esta fecha la Jornada Mundial de la Paz, para fortalecer el compromiso común de construir un mundo pacífico y fraterno. En el mensaje de este año he propuesto asumir la no violencia como estilo de una política para la paz. Lamentablemente, la violencia ha golpeado también la pasada noche de parabienes y de esperanza. Con profundo dolor expreso mi cercanía al pueblo turco. Rezo por las numerosas víctimas mortales y los heridos y por toda la nación en luto. Y pido al Señor que sostenga a todos los hombres de buena voluntad que con valentía se remanga las mangas para afrontar la plaga de terrorismo y esta mancha de sangre que envuelve al mundo con una sombra de miedo y desconcierto. Esprimo la mia riconoscenza per tante iniziative di preghiera e di impegno per la pace che si svolgono in ogni parte del mondo. Ricordo in particolare la marcia nazionale di ieri sera a Bologna, promossa da CEI, Caritas, Azione Cattolica e Pax Christi, con il sostegno della diocesi e del comune di Bologna. El Santo Padre agradeció asimismo las numerosas iniciativas de oración y de compromiso en favor de la paz en tantas partes del mundo, como la que se celebró en Bolonia, promovida por la Conferencia Episcopal Italiana, Caritas, Acción Católica y Pax Christi, y saludó a los participantes en la manifestación Paz en Todas las Tierras, organizada por la Comunidad de San Egidio. Deseando a todos un año de paz en la gracia del Señor y con el amparo maternal de María, Madre de Dios, el Papa pidió una vez más que se le acompañe con la oración. Madre de Dios, buena festa. Y por favor, no dimenticatevi de pregare por mí. Buen pranzo y arrivederci.